Y mire, este domingo, Puebla de fiesta, un año más. 492 años de su fundación y, bueno, en medio de diferentes actividades preparadas por las autoridades, muchas personas tuvieron la oportunidad de festejar a nuestra ciudad. Puebla está de fiesta. Son 492 años de nuestra historia, del orgullo de ser poblanos. Y este domingo se celebró un aniversario más de la fundación. Es este presente el que nos permite pensar en el Puebla del futuro, con una visión moderna pero centrada en los principios de honestidad, justicia y democracia. Hoy, el presente de Puebla ha tomado un nuevo horizonte que anticipa un futuro extraordinario. Con el legado del primer gobierno de izquierda, se tiene un gran presente en Puebla. Y con este gobierno se tiene un prometedor futuro que consolida la cuarta transformación en nuestro estado. Tenemos que tener claro que lo que hoy estamos aquí disfrutando es no solamente nuestro patrimonio, sino también es patrimonio de la humanidad. Es de importancia de la humanidad. Por ende, por ejemplo, nuestro centro histórico es el más grande de América, con 2,619 edificios catalogados. O tenemos nuestra hermosa catedral. Abracemos lo que somos. Grandeza, diversidad, modernidad y tradición. Un árbol abundante y colorido, que es lo que se ve, pero que también tiene raíces fuertes y frondosas, que yacen en la tierra y nos dan sentido. Nunca olvidemos, nunca lo olvidemos. Que los ángeles sigan resguardando nuestro camino. ¡Felicidades a Puebla! Después del acto protocolario, se montó una guardia de honor con ofrenda floral en el monumento a los fundadores de esta, la Puebla de los Ángeles. Así es como a 492 años, Puebla sigue viva y fuerte. Con la imagen de Miguel Sánchez para las Noticias NMás, Héctor Rangel. Y justo así se vive el orgullo de ser poblanos. Incluso por quienes se han tenido que alejar del estado. Este 16 de abril celebramos a Puebla. Cumplió 492 años de su fundación y los poblanos se sienten muy orgullosos de esta ciudad, trazada por ángeles. Margarita y Juan nacieron, crecieron e hicieron su familia en la Angelópolis. Aunque el destino hizo que vivieran lejos de su ciudad natal, siempre regresan. Pues aquí se vive mejor y se siente bien, porque aquí estamos en Puebla, no hay otra ciudad mejor que esta. Nos da mucho gusto de que somos, dicen de raíz, somos poblanos, pero nos fuimos para Tlaxcala por un hijo mío, pero ya se fue mi hijo, ya se murió, ya nos quedamos allá, nos dio nuestra casa, pues ya nos quedamos, pero venimos a Puebla a visitarla, porque la queremos mucho. Y esta celebración se complementa, porque también hay otro elemento que cumple, en este caso, 30 años. Se trata de la emblemática maqueta de bronce, que se ubica en el Ayuntamiento de Puebla. Así es como se vive en las calles el orgullo de ser poblano.